Lo que parecía un día tranquilo terminó con un buen susto. Marusha volvía de trabajar a última hora de la tarde de ayer cuando fue sorprendida por dos ladrones que la esperaban entre los arbustos de su casa. Y sin entrar a la puerta, he visto una cosa, dije, ¿quién anda ahí? Y resulta que me quita una pistola, y pone una hacia este peito, a darme este peito. Y es que precisamente lo más curioso del caso es el arma empleada, una pistola eléctrica con la que le asestaron varias descargas en el pecho. Así consiguieron robarle 3.000 euros, pero no sin pelear, porque Marusha, lejos de amedrentarse... Me dio una bofetada y cayó. Y después otra vez levantóse, y otra vez forcejéme con él, y otra vez otra vez mí, y yo también otra bofetada y tirino. Pero la tercera vez levantóse y bomba, que yo me arrancó un bolso. Sabe que su temeridad pudo costarle caro, pero es que dice que este robo ha terminado por agotarle la paciencia. Se han llevado 3.000 euros, pero sobre todo le han robado la tranquilidad. Y es que en esta casa de Triñans ya es la quinta vez que entran a robar. Sí, es quinta vez. Y siempre le van algo. Cuando rapiñan, vuelve el jato al mismo sitio. Y es que parece que los amigos de lo ajeno la tienen tomada con esta casa de Boiro. Marusha dice tener sospechosos, pero de momento ya está pensando en reforzar la seguridad de su casa.